transporte, nos demoramos media hora y llegamos a la playa más hermosa del mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Carlos y pues sigo aquí en Galápagos. En el video del día de hoy, como les comenté en el anterior video, les voy a indicar cómo es la playa más hermosa de aquí del Ecuador. Estoy hablando de Tortuga Bay. Esta es una de las playas, bueno, no una, sino es la mejor playa que puede existir en el Ecuador. Está aquí en Galápagos y pues se encuentra en Puerto Ayora, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos dos tipos de playa, la Playa Brava y la Playa Mansa. Entonces, el trayecto para ir a Tortuga Bay es más o menos de unos 35 a 40 minutos caminando por este sendero de aquí. Este sendero está así como le ven ustedes, es todo el camino. Entonces vamos a empezar a caminar. Tortuga Bay está abierto hasta las 5 de la tarde, ahorita es las 3 y media. Y pues bueno, vamos a llegar a las 4 más o menos, tenemos una horita. Ya vamos caminando más o menos unos 10 minutos y aún nos falta mucho. Les sugiero que traigan también su botellita de agua, porque en Tortuga Bay no hay tiendas, no hay cabañas, no hay un bar donde ustedes puedan comprar algún snack o alguna bebida. Quiero invitarles, si es que llegaron a esta parte del video, a que sigan mi canal. Si es que son nuevos aquí, estoy en YouTube como Carlitos Vlogs y pues vamos a seguir caminando, vamos a seguir haciendo más videos de aquí de Galápagos. Si es que quieren venir aquí a conocer todas las islas, pues sí deben ser más o menos unas 2 semanas para que conozcan tranquilamente todo. En todo el camino vamos a ver animales, fauna, pero en esta parte del camino para ir a Puerto Ayora, pero en esta parte del camino para ir a Tortuga Bay hay bastantes pinzones. Pinzones son las aves que estudió Darwin cuando vino a estas islas. Él se dio cuenta que en cada isla los pinzones eran un poco diferentes, tenían diferentes características, y esto se debía a que la alimentación de cada isla era diferente. Entonces estos son los famosos pinzones que estudió Darwin y los van a encontrar aquí en todo lado. Inclusive hoy en el desayuno había un pinzón al lado de nosotros. Este camino está bonito pero cansado. Sigamos. A medida que vamos avanzando ya se escucha más fuerte el sonido de las olas. También a medida que vamos avanzando se ve en el camino que hay arena. Entonces eso es un buen indicio de que estamos próximos a llegar a Tortuga Bay. Miren, aquí tenemos un letrero que nos dice que vamos a llegar a Playa Brava. Eso quiere decir que en esta playa las corrientes son bastante fuertes y pues no es recomendable meterse, a lo menos si es que no se sabe nadar. No se metan, solo tal vez en la orilla. Miren, wow, qué genial. Todo este piso, no sé si se logra ver en el video, pero es blanco, es súper súper blanco, es como yeso, literal, es inclusive yo diría que más blanco que el yeso. Está muy bonito y vean nomás esta playa. Llegamos a Tortuga Bay. Aproximadamente nos demoramos media hora y llegamos a la playa más hermosa del mundo.
De verdad que esto es demasiado bonito. Inclusive me da ganas de llorar. Es que me gustaría mucho que ustedes estén aquí para que, bueno, si es que tienen la posibilidad de venir a Galápagos. La verdad que ahorita el precio es lo de menos. Es algo tan bonito poder estar aquí. Y pues eso, hasta se me salieron las lágrimas de la emoción. Se me corta la voz también. Al día siguiente. Y bueno, la otra opción para venir a Tortuga Bay es en un bote, en una lancha que se coge en el muelle de Puerto Ayora. Ahorita ya estamos acá, es Tortuga Bay. Entonces, como pueden ver, es un poco más rápido, se demora unos 20 minutos. Y pues ahorita ya nos vamos a bajar. Saludos. Como ustedes pudieron ver, no tienen que venir caminando sí es más o menos un tiempo largo. Y pues obviamente tienen que regresar caminando. Aquí pueden escoger el viaje solo de ida, solo de regreso o ida y vuelta. Nosotros escogimos ida y vuelta. Y a las 10 para las 12 ya sale el bote, entonces tenemos que regresar. Tenemos más o menos unas 3 horas para estar aquí en la playa de Tortuga Bay. Pero no vamos a ir a la playa Brava, sino vamos a ir a playa Mansa. Este es un sitio donde no llegan las olas, el agua es muy calmada, entonces se puede hacer snorkel también. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Muy bien, llegamos a la playa de Tortuga Bay. Miren. Aquí el agua es tranquilita, por eso se llama Playa Mansa, porque no hay olas fuertes. En realidad no hay muchas olas, es como una piscina. Vamos a ver si podemos hacer algunas tomas debajo del agua y si es que encontramos algunos pececitos o algún otro animalito de aquí de Galápagos.
Miren, aquí hay muchos peces, pero son pequeñitos. No sé si se puede ver. Bueno, ahorita ya estamos regresando de Tortuga Bay. Como les dije, solo tenemos hasta las 5 de la tarde. Y de ahí pasa un guardia, un vigilante. Pasa avisando a toda la gente que ya tiene que regresarse, que ya tiene que salir de la playa. Y pues nuevamente estamos en el recorrido, en el sendero del inicio. Aquí termina este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like y también de compartir este video para que más personas conozcan lo bonito que es Galápagos. ¿Cuál fue el costo para venir hasta aquí, hasta Tortuga Bay? Pues fue de $0. Ustedes pueden venir caminando desde Puerto Ayora o pueden coger un taxi. El taxi les cuesta $1.50, pero les deja justo en la entrada del sendero. No hay ninguna otra forma terrestre como para ir hasta la playa de Tortuga Bay. Lo que sí hay son taxis acuáticos o también cruceros o tours, los cuales vienen hasta Tortuga Bay. Y pues bueno, tienen un costo un poquito más elevado. Así que con esta información, espero que les haya servido para que cuando ustedes vengan aquí a Galápagos, conozcan cuáles son los lugares que son costosos, cuáles son los lugares que no tienen ningún costo. Y pues sin más, nos vemos en un próximo video aquí en Galápagos de Carlitos Vlogs.